Hola chicas y chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén todos bien y que se me hayan portado muy bien este fin de semana que pasó. Estamos ya cerca, falta poco. Espero que se sigan anotando y suscribiéndose a mi sorteo y que participen. No sean malucas y malucos. Estoy empezando a hacerme un diseño de uñas. Espero que las puedan apreciar. Las estoy haciendo diferentes. Entonces empecé con este diseño. Lo estoy haciendo, esta le hice con perlitas, con el acrílico que me regaló Lorena. Me hice este azul y este verde. Estos dos los hice yo, uno en color oro y uno en color rojo. Y así se ven los diseños. Espero que se pueda apreciar bien. En este dedo me hice yo un dibujo con la pintura acrílica. Este tiene su diseño. Este es con un diseño con acrílico. Pintadas. Este es un lazo. Y estas son unas piedras pequeñas. Y así se ven. Estas no me las he hecho. En un rato vuelvo con ustedes y les voy a hacer un vídeo de cómo hacer unas almendras en uñas mordidas o uñas escapadas. Entonces espero que les haya gustado mi diseño que les estoy haciendo a ustedes para que lo vean, porque les voy a enseñar unos accesorios que he hecho bellísimos y entonces tienen que estar con unas uñas espectacularmente, porque así no se ve bien. En cambio así, sí. La diferencia es brutal. Espero que les gusten los colores de primavera y cómo se está llevando ahora. Bye bye, hasta ahora nos vemos. Besos a todos, chao.